Bienvenido a su programa Hazte Cargo, programa donde los invitados no solo hablan, sino que toman compromisos por sus palabras. Esta entrevista hoy es de especial importancia para mí porque tiene que ver con justamente entrevistas. Y para mí es muy difícil porque hoy el que entrevisto normalmente está haciendo las preguntas en Hazte Cargo, hoy entrevistando al entrevistador. Como siempre, queremos mostrarles primero, antes de presentar a mi querido invitado hoy día, lo que siempre auspicia este programa, Aló Jesús. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Nuestro entrevistado de hoy es periodista de la Universidad de Chile, director de televisión, un gran comunicador audiovisual y también profesor universitario. A lo largo de su trayectoria ha creado diversos programas de televisión como Tele11 al despertar, Éxito, Chilenazo, Los Bochincheros y claro, el famoso Humanamente Hablando. Usted ya sabe de quien hablo, porque también ha hecho largometrajes, ha escrito 2 libros, ha integrado el jurado del Festival de Viña del Mar y ha colaborado en distintos medios de prensa y ha obtenido diversos premios, incluso como el APS y el Premio Mundial de la Educación. Me refiero a nadie menos que mi querido amigo Alfredo Lamadrid. Qué presentación más pomposa. Vamos a tener que responder a eso ahora. Alfredo, es que, como digo, para mí es un gran gozo verte, como te vi este domingo mismo en Mesa Reservada y en Club de la Unión. Excelente programa que está atrayendo muchos y entiendo creando hasta polémicas. Me alegro que te haya gustado. Me ha gustado mucho, como también tus muchos otros trabajos en la radio, romance, etc. Alfredo Lamadrid, hoy queremos entrevistarlo a usted, mi querido personaje. Me siento muy cómodo en esa labor, pero igual, vamos para adelante nomás. Alfredo, te conocemos más que nada por tu trabajo en la televisión. ¿Cómo te iniciaste en este tremendo trabajo de tantos años de televisión? 35 años, entiendo. 35 años. Me inicié en los puestos más pequeños que existían. Fui extra de teleteatro. En una oportunidad salí de cuadro, colocaron un marco y yo tenía que salir así, de imagen fija. Así que en los puestos más pequeños, con la inquietud que tenía un muchacho de esos años de verte, este fenómeno maravilloso que es la televisión, me empecé a acercar, tuve muchas decepciones, me sucedieron cosas muy feas, yo estaba listo para conducir un programa, sí. De esto hace exactamente 25 más años, no, más años, sí. Estaba listo para conducir un programa y me mandaron a reemplazarme, o sea, yo estaba maquillado y me hicieron cambiar por otra persona. En ese momento decidí retirarme de la televisión. O sea, no es todo en la televisión. Y después volví por alguien que me llevó, digamos. No es todo glamour. Hay momentos de amargura y dificultad también. Sí, terrible. Pero algo te llevó a permanecer ahí y a perseverar hasta sacar adelante programas de gran éxito. ¿Qué es eso que a uno lo mantiene ahí, a pesar de las amarguras, en este mundo tan especial de la televisión? ¿Qué te influyó? ¿Qué te formó hacia eso? Lo que pasa es que tengo la sensación que en todos los trabajos hay momentos difíciles, uh-huh. Hay momentos de decepción, de poco logro. Así que no es solamente la televisión. Y me sedujo a mí, como te decía al principio, el fenómeno mismo, ¿eh? Poder comunicarse a través de una cámara con tanta gente, a su casa. Entonces me pareció que tenía las condiciones para poder desarrollarme en este medio, y así lo hice. Y ahí conocí a mi señora, ahí estando en la televisión nacieron mis hijos, toda mi vida ha sido la televisión. Para mí entrar a un set de televisión es como entrar al living de mi casa, no tengo ningún problema, tengo una cercanía muy grande con el medio. ¿Es un deseo
de comunicar algo a un público allá afuera que escucha, porque también a través de la prensa y la radio, diversos medios, tú siempre estás como comunicándote, literatura. ¿Qué, trata de explicarme qué es esa motivación interna que a uno lo lleva a perseverar, como digo, a pesar de las dificultades en este mundo? Es una necesidad de exponer un tema, ya sea en la prensa escrita, radial o televisiva. Exponer un tema, señalar un punto de vista, porque hasta en el más, más elemental show hay también un punto de vista, hay una transgresión dramática entre un número y el otro, entre el conductor. Entonces es una necesidad que cada día se me va quitando más, así, porque ya con tantos años. Pero ¿hasta qué punto crees tú, Alfredo, que eso es un instinto que uno lo lleva innato y hasta qué punto se va eso formando, educando en el camino? Lo que pasa es que uno nunca se hace estas preguntas. Para mí la televisión constituye, aparte de lo que ya he señalado, un trabajo digno, honesto, con el que he formado yo una situación, y vivo en forma tranquila, tengo un pasar muy grato. Entonces, para mí ha significado un trabajo, aparte de todo lo que tú señalas, el instinto, la ganas de comunicarse, pero un trabajo, ese es mi trabajo. A lo mejor no sabría hacer otra cosa. Alfredo, pero mira, te tengo aquí delante mío y siento un gran cariño en mi corazón por ti, por muchas razones que vamos a explicar en un momentito más, pero suena tan sencillo como tú dices, pero efectivamente este mundo y el mundo de las entrevistas, el mundo de lograr entrar más abajo del maquillaje, ¿no?, es un mundo complejo, diverso, ¿no? Antes de entrar más ahí, ¿hay algún otro trabajo? Tú dices, esto es un trabajo más, pero ¿algún otro trabajo, otro rubro que te habría gustado ser, aparte de pastor? ¿Te habría gustado hacer otra cosa en el mundo? Bueno, alguna actividad empresarial tengo. A mí me gusta mucho la empresa. Me gusta manejar empresas. Y siempre tengo el sueño, porque tengo unas tierras en Melipilla, tengo el sueño de armar un campo. Ese es el gran sueño que no he logrado nunca, porque por diversas razones que no vale la pena señalar, pero ese ha sido el gran sueño de mi vida, tener un pequeño campito mío y dedicarme un poco a la agricultura, ir 2-3 días a la semana para allá, etc. Sí, conociéndote lo vas a hacer, lo vas a hacer. Eres además un educador. Es un educador, Alfredo, y te lo digo porque conociéndote, algo que he notado de tu vida, eres un potenciador, potenciador. Yo te diría, incluso el hecho de que yo esté acá entrevistándote a ti con gran alegría, es porque tú mismo me alentaste a tomar pluma y escribir a los diarios y fue interesante. Esa habilidad la encuentro en ti, de promover, de potenciar, de alentar a la gente. ¿Eso es necesario en este mundo? Yo creo que es importante, porque yo, antes de dedicarme a la parte frente a la pantalla, como llamamos nosotros, frente a la cámara, en la que yo llevo 15 años, me dedicaba a dirigir televisión durante 20 y no aparecía en pantalla, ni nadie dirigía, y había que buscar gente nueva y sacar gente nueva. Y así sacamos a mucha gente de ese tiempo, desde Jorge Rencoré, pasando por Edgardo Marín, Milton Millas, tanta gente que sacamos en ese tiempo que ya ni me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Por ejemplo, Jorge ya ha muerto, ha fallecido, que fue un gran amigo. Juan Guillermo Vivao, ya no me acuerdo toda la gente que sacamos. En nombre de tantos, como dices. A Tito Fuyú también lo llamamos. Bueno, espero traer muchos acá, es así donde estás sentado tú. Pero en nombre de muchos, incluso mío, queremos agradecerte, Alfredo, agradecerte ese toque especial tuyo, ¿no? Que, por ejemplo, en Humanamente Hablando lo vemos, maestralmente lo vimos, ¿no es cierto? Este toque que... ¿Cómo nace ese concepto del Humanamente Hablando? ¿Cómo logras llevar eso a pantalla por tanto tiempo, con tanto éxito?